Bo día a todas e a todos. Iniciamos a sesión extraordinaria do Pleno da Deputación Provincial do día 20 de novembro de 2020. Na orden do día, un único punto, aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2021. Ten a palabra o señor Fon. A la estructura del presupuesto que proponemos y sus detalles más significativos. Es un presupuesto muy especial. No, el tiempo. El tiempo no. Lo digo por el... Perdón, es que non colocaron a pantalla co tempo e vou a controlalo eu co móvil os 10 minutos. Cando falten dous minutos, lles farei unha sinal para que o saiban. Señor Fon, déiseme un minuto que poña o... Ah, pero creo que lo poden arreglar. O reloj, o cronómetro. No. Non, pero que sempre se ponga a cámara porque agora non... Non, pero xa funciona. Sí, pero non está aí. Agora, perdón. Vale, vale. Muchas gracias, decía... Non, espere, perdón, que non me dixeran que non hai que poñer a cámara, que xa está estabilitada. Agora sí, señor Fon, saben vostedes que teñen 10 minutos de exposición inicial, 5 de réplica e 3 para pechar. Señor Fon, agora sí. Gracias, buenos días. Gracias, presidenta. Decía buenos días a todos y a todas. Voy a hacer una breve referencia a la estructura del presupuesto. Es un presupuesto muy especial, un presupuesto en este contexto de cambio de paradigma y de consecuencias de COVID-19 y precisamente adaptado a una situación excepcional. Tiene dos elementos claves este presupuesto. En primer lugar, es la inversión pública como instrumento generador de actividad económica y empleo de cara a la reconstrucción de la provincia. Y el otro es el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 ODS en los que ya llevamos dos años. Sobre un presupuesto consolidado de 168 millones, el de la Diputación es de 164 millones y tiene seis grandes líneas que ponen el foco en las personas. Para hacernos una idea, los créditos de gasto crecen en un 1,2% y las inversiones en un 10,3%. Decía que tiene seis ejes fundamentales. El primero es la acción con los concellos, a los que se destinan 61,2 millones. Casi un 10% más que en el año anterior. Incrementamos los recursos para mejorar la capacidad de los concellos para la acción local, eso sí, respetando la autonomía municipal y garantizando la equidad en la colaboración con ellos. El segundo eje es el refuerzo de la política social. Tiene 17 millones de euros y supone un 3% más que el año anterior. Aquí reforzamos los recursos en cohesión social para atender a las situaciones de más necesidad. El tercer eje es la reactivación cultural, turística y deportiva en la que se engloban 21 millones con un 7,7% más que en el año anterior. Pretendemos apoyar la creatividad, la creación cultural, la dinamización de la lengua y ayudar al turismo sostenible y al sector. El cuarto es el medio políticas de sostenibilidad. Aquí son 35,5 millones de euros con un 11% más. Este es el gran eje, como decía anteriormente. La inversión pública generadora de actividad económica es hoy más necesaria que nunca para la creación y para el impulso del empleo, pero dentro del cuidado de nuestro territorio, con acciones sostenibles y respetuosas dentro de lo que es la Agenda 2030. También para continuar con una política de residuos que ya es ejemplo en toda Europa, para reforzar I+D+I en Mouriscade y Areiro, para apoyar la economía verde y una movilidad sostenible. El quinto eje es igualdad, que comprende 1,4 millones de euros, un 7,7% más. Esta es una señal de identidad de esta Diputación, una bandera que debemos de defender ahora más que nunca,
porque la crisis sanitaria ha colocado a las mujeres en la situación de más castigo con respecto a la desigualdad y la violencia machista. Ya se ha cobrado 41 víctimas en este año. Por lo tanto, recursos para seguir reforzando las acciones en proyectos de impacto social y educativo. Y el sexto eje, el último, es una administración eficiente e innovadora. Se destinan 28,4 millones de euros y crece un 3,7, destinando recursos a la modernización de una administración que debe de ser propia de este siglo XXI. Recibimos una administración hipotecada y la estamos convirtiendo en una administración modélica. Seis ejes para que este presupuesto sea un presupuesto para transformar la provincia. Comenzamos hace 5 años con un proyecto ambicioso, con la intención de convertir a la provincia bajo un nuevo paradigma y dispuestos a cambiar el modelo económico, social y ambiental como una gran apuesta. Este es un presupuesto de hoy, pero es un presupuesto con objetivos de futuro. Objetivos de futuro tan claros como la transición ecológica, la digitalización, la modernización de los sectores productivos, el apoyo a la economía y los derechos en el rural, la igualdad, bandera, como decía anteriormente, pero también la movilidad segura con creación de espacios urbanos, el apoyo decidido a la cultura y al deporte, la transformación radical, y enfatizo lo de radical, del modelo turístico, pasando de proyectos que eran un totum revolutum a un trabajo centrado en el desarrollo de turismo inteligente y sostenible. Pero también es de futuro el apoyo y la protección de nuestro patrimonio y de nuestra lengua. Y sobre todo el apoyo a los concellos. El apoyo que siempre hemos prestado y que nos distingue como la diputación de toda España que más recursos transfiere a los concellos. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero esta gráfica representa el reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de que somos la diputación de España que más transfiere a los concellos. Es un 34% directamente transferido a los concellos. Insisto, no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Hacienda. Se puede comprobar que la media del Estado es un 18-24%. Por lo tanto, estamos casi en el doble. Pero es muy significativo para las críticas que recibimos y para la posición del Partido Popular que la transferencia de la Diputación de Ourense sea el 0,03%. Creo que esto es lo más significativo, pero también es la base de toda nuestra actuación. Este nivel de transferencias a los concellos, como bien conocen, se instrumentaliza en el Plan Concellos, un plan que hemos adaptado cada vez más, que garantiza una mayor flexibilidad para que los concellos puedan adaptarse precisamente a la situación de pandemia y a la creación de empleo. Recuerdo que ya modificamos el incremento que se podía transferir de la línea 1 a la línea 2 y 3 de un 30%. Pero en este presupuesto recogemos algo más importante, y es que de la línea 1 se puedan utilizar un 20% ayudas, y leo entrecomillado y textual, hostelería, restauración y pequeño comercio. Esto supone movilizar 6 millones de euros en ayudas que son los concellos quienes tienen que saber de sus necesidades y orientarlas. Cuando oigo de fondos adicionales, cuando escucho hablar de cantidades que se deberían de destinar a ayudas, recordar y enfatizar que estos 6 millones son precisamente para eso. ¿Qué tienen enfrente estos presupuestos? Una teórica enmienda a la totalidad que ya me produce cierta sonrisa cuando simplemente la enumero. Esto, señores y señoras del Partido Popular, no es una enmienda a la totalidad. Es un refrito de cuestiones, de enmiendas que han hecho en otras ocasiones. Y un refrito tan rápido y tan breve y tan acelerado que lo único que pretendía era convocar una rueda de prensa. De hecho, las han tenido que enmendar y han tenido que ordenarlas porque no tenía ni orden ni concierto. Han sido incapaces de presentar una alternativa como en años anteriores.
han vivido solo pendientes de ese minuto de gloria que da las ruedas de prensa, pero que es efímero y que no lleva a ningún sitio. Personalmente no me gusta absolutamente nada, pero lamentablemente les tengo que dar dos lecciones en materia presupuestaria. Primero, una enmienda a la totalidad es un presupuesto alternativo, desde el principio hasta el final. Y aquí lo que han pedido ustedes son 25 millones de aumento sobre el presupuesto que presentamos. En esta primera lección, la primera pregunta es, ¿de dónde lo rebajan? ¿De Igualdad? ¿De Memoria Histórica? ¿De Príncipe Felipe? ¿De Museo de Pontevedra? Pero yo les voy a dar una clave que podían haber ustedes utilizado, y es que si la Xunta de Galicia asumiese al completo sus competencias, nos podíamos haber ahorrado 20 millones de euros. Fíjense, hasta sus cuentas podrían haber cuadrado, pero claro, a esto no estaban dispuestos. La segunda lección, señoras y señores del Partido Popular, lamentándolo, es que todo presupuesto se compone de una igualdad entre ingresos y gastos, y aquí ustedes no lo han hecho ni muchísimo menos. Por lo tanto, vuelven a estar en esa oposición inútil, en la que creíamos que habían superado. No tienen proyecto para esta provincia. Hemos hecho más en 5 años que en 40 años ustedes gobernando. Y lo mejor está por llegar. A estos 164 millones de euros, en el primer trimestre se sumarán aproximadamente 20 millones de remanentes. Pero decirles que estamos en un potente proyecto para conseguir fondos europeos que también servirá de incremento y, sin lugar a dudas, estaremos en los 200 millones. Olvídense de las mentiras de los salarios y atiendan a este presupuesto pidiéndoles que se disculpen por las falsedades. Gracias. Gracias, señor Font. Tenga palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Buen día a todos y a todas. Antes de nada, agardo que se me escoite, porque tenemos un problema con la megafonía que falamos antes, que evidentemente creo que por respeto a la corporación, o streaming y los que existentes, tenemos que resolver. No sea histórico, pero tenemos que resolver. Bien, estamos ante posiblemente el acuerdo más importante de todo el año, pero esto enmárcase dentro de una política económica, una política de gestión, que evidentemente este es un paso, eso un paso más, ¿no? Hacía referencia o portavoz do PSOE, o diputado de Facenda, a que habrá no primer trimestre otros complementos muy potentes a este orzamento. Bien, antes de nada, tengo que decir que nos teníamos dos posibilidades. Una, hacer el orzamento ahora. E dúas, agardar a liquidación e agardar que se despexara un tanto o panorama. Optamos por facelo, e optamos por facelo nunha situación de indeterminacións moi, moi profundas. Non? O Partido Popular queixase de que se fixo moi rápido e se dio documentación, pero que non sabíamos se mantían as transferencias do Estado, non sabíamos, despois fixo o orzamento, empezamos en setembro con ele, fixo o orzamento, no suposto de que non iba a haber a subida esa do 0,9%, despois suba do 0,9%, e teño que agradecer aos funcionarios, porque vivín en directo, pois igual un viernes a noite, quinde por riba se marchou a corriente, traballando ás 9:30 da noite, estropeando o traballo porque se marchou a corriente, e volveron o sábado para que estuvera presentalo. Teño que agradecerlo públicamente, porque creo que de xustiza. Bueno, entón, que fixemos con este orzamento? Que é continuista, sí, claro, evidentemente, pero é continuista esta primeira parte, a segunda non vai ser en absoluto. Entón, o primeiro que fixemos foi encaixar e aumentar todo o que se manda aos concellos. O que aparece como transferencias en cooperación é a cifra que dixo Carlos, pero se sumamos todo o que realmente esta diputación soba aos concellos, estamos falando de 75 millóns de euros. Entre o Plan Concellos, o CAN que eu sepa a quen presta servicios aos concellos, o SAIN que eu sepa a quen presta servicios aos concellos, o ORAL que eu sepa a quen presta servicios aos concellos, ou as transferencias que hai en servicios sociais, non? Que van aos concellos, etc. Ben, se isto sumamos
Os 20 millóns, máis ou menos, que lle estamos transferindo, aunque non formalmente, pero a Xunta, que Entrareiro, Moriscade, Escola de Canteiros, Príncipe Felipe, etc., pois estamos nunhas cifras, nun esforzo tremendo que tivemos que axustar en outros, en proxectos propios da Diputación, ao mínimo. E todo isto con gran celeridade, que incluso levou a haber algún traspapele que corregimos hoxe, non para, para vamos, contemplar non unhas prazas no Revitaliza que non podían, non podían agarrar. Ben, entonces, estamos ante un orzamento no que quere que lle diga, o que quere que, vamos, que outro se podía facer? Vais a complementar, repito, antes de Carlos, se repite, dicía unha roda de prensa, vamos a complementalo con bastantes recursos, novos plans, para chegar, para pasar dos 200 millóns. Pero os concellos necesitaban agora xa, canto antes, saber que recursos van levar a Diputación para facer os seus orzamentos, para facer as súas previsións, para facer non, a súa planificación. Os concellos levan máis, repito, máis que nunca e que un esforzo que agardemos poder manter. Estamos, entendo que estamos ao límite. Evidentemente, repito, vamos a facer unha programación, e xa está prevista para non chegar ao esforzo extra que hai que facer en estes momentos para facer unha política anticíclica, non, de reconstrucción, non? Non facer o que se fixo no 2012, que se fixo unha política procíclica, na economía iba mal, recortes públicos. En este caso, nos vamos a intentar, cando a economía vai mal, porque vai moi mal por culpa da COVID, pois facer un esforzo en máis gasto público. Non? Que quede claro, iso é o que vamos a facer. Tanto é así que eu creo que o Partido Popular leu os orzamentos co ollo cheo de sangue, non topou por donde atacarlle, e entonces nos ven ca multiplicación dos pans e dos peixes e con cousas moi fastidiadas que creo que non as pensaron ben. Non as pensaron ben. Primeiro, pretenden que dunhas partidas que como moitísimo suman 1,5 millóns, é que do que se pode recortar, creo que nada, pero bueno, pois pretenden que iso financie 25 millóns, o sea, a multiplicación dos pans e dos peixes. Pero despois teñen unha inquina especial cos medios de comunicación e ca xente que vive da comunicación. Quero dicir aquí expresamente, ustedes poñen aí quitar a partida 226, non, é demais, pero aí está a promoción turística, por exemplo, queren quitarla. Queren quitala. Aí está a xente que diseña cartaces, aí está o que se manda aos restaurantes para facer isto electrónico, aí está non, a comunicación a través dos medios de comunicación. Que quere? Que o quitemos? O sea, quere que despidan, que xa están todos en ERTES, en crisis, quere que os pechemos, que colaboremos a pechar os medios de comunicación? Porque non se entende de outra maneira. Ou quitamos a promoción turística e quitamos e arruinamos os medios de comunicación. Que, por certo, non subimos nada, o mismo que estaba xa hai 10 anos. Hai que ter cuidado co que se pon, hai que ter cuidado. Na práctica significa, se ustedes lle facemos caso, significa eliminar a promoción turística e mandar á rúa cantidad de traballadores dos medios de comunicación. Iso é o que significa o que ustedes están propoñendo. E con esas cantidades bastante pequenas, por certo, que pretenden, que suman en total eso, pois, 1,5 millóns, pretenden financiar 25 millóns en alegría. E a segunda cuestión que ustedes sacaron como gran crítica, ainda é máis noxenta. Ustedes votaron a favor do acordo da Constitución aquí. Quedaron encantados, porque é o grupo de oposición que mellor tratado nunca aquí, nin outras casas. E votaron a favor con aplauso, todos contentos. E agora rompeno
Rómpeno así, porque si non queren que se aplique o 09, díganlo. Foi acordo que tomamos. Vale, pois entón díganlo. Veñen e di, mira, non queremos que se aporte. Aquel acordo que nos votamos tú e tal, queremos que se modifique. Vale, pero non montan o alboroto que montan en plan absolutamente cizañeiro e falsificando datos. Vale. No, hai que ser coherentes. Estos estuveron de acordo, aplaudiron coas orellas, estaban encantados, que bo este goberno, que ben levamos esta corporación, que ben empezamos, que chegamos a acordo, votamos todos a favor. Non se acorda? Non se acordan ustedes? Claro, non me extraña que estuveran contentos, porque tratámoslos en palmitas. O sea, nunca se tratou a oposición aquí como estamos tratándonos, nunca, nin de lonxe. E aproveitan a primeira para desdicirse de que votaron e que ustedes aprobaron. Hai que dar un pouco de coidadiño, eh? O sea, non toparon nada no orzamento e se van polos cerros de Úbeda con esta suposta enmenda, verdad? Queréndose cargar, largar a rúa e arruinar ainda máis todos os creativos comunicación e os medios de comunicación e ainda por riba rompendo un acordo que ustedes... Que se negociara con ustedes e que ustedes estaban de acordo, que ustedes aprobaron. Hai que, como diría un veciño meu, hai que telos cuadrados, eh? Cuadrados ou como queira, ou piramidais, ou piramidais. Claro, o problema é que non toparon, porque aquí, entre os alcaldes e alcaldesas, o que estaban temblando era dicir, vanos a baixar o plan concellos, porque non vai dar pa máis. E resulta que non o baixamos. Vanos baixar transferencias, pois non as baixamos, subímolas. Claro, non tiñan por onde atacar e sálense por aí. Por iso hai veces, señores do Partido Popular, que a mañán, se un se levanta con mal humor, que non debe tomar guindillas para vir máis arrabeado, senón que debe calmalo, debe tomar unha tiliña e calmarse, porque senón mete esa pata de maneira grave e bastante noxenta. Moitas gracias. Ben, bons días a todos os membros da corporación. Eu acepto leccións de todo tipo, pero non me gusta dalas. E con respecto á teoría orzamentaria, dereito público orzamentario, hai dúas opcións cando un grupo político, neste caso da oposición, presenta unha enmenda. Que sexa de devolución ou unha enmenda para un texto alternativo. Que quede ben claro que o Partido Popular nesta Diputación presenta unha enmenda de totalidade para a súa devolución, porque pedimos máis prazo, pedimos contar para esta casa e pedimos que sexa un proxecto de apoio aos sectores económicos da provincia, aos sectores que máis o necesitan e á parte para a que está creada a Diputación, o apoio logístico aos concellos, que é o que se vota en falta neste orzamento. Señor Mosquera, vostede recoñeceu as presas cos que fixeron este orzamento. O sea, non me dea máis armas porque llevo a acabar dando as gracias e aplaudíndolle. Recoñeza a labor dos funcionarios, que eso ninguén o pon en dúbida, que executa as direccións e as instruccións do órgano político que son vostedes, que son os que gobernan. Pero recoñeza as presas e non digan que a nosa enmenda está mal, cando hoxe mesmo tiveron que levar a comisión que se convocou gracias á enmenda do Partido Popular unha corrección de erros polas súas prisas. As súas prisas que ocasionaron que o grupo da oposición tivera un domingo para estudiar este texto. Se nos tratou como se fóramos unha entidade local da provincia de Burgos con 50 veciños. Un orzamento de 164 millóns e medio de euros se nos entrega un xoves ao mediodía para que podamos estudiar un fin de semana coa comisión informativa convocada para o lunes. Eu creo que despois do precedente que sentamos ambas as partes durante a xestión da primeira oleada do COVID, era innecesario totalmente facer iso. O minuto que nos deron para estudiar estos orzamentos demostran a transparencia, o diálogo e o consenso co que políticamente queren chegar con este goberno. Lémbrome perfectamente dunha comisión do COVID onde eu mismo dixen que tiñamos que ser ambiciosos nesta casa, incluso chegar a ter a ambición de aprobar conxuntamente
o seguinte orzamento do exercicio 2021. Espero que se acorden, porque espero pensar que se me fixo caso e non se me convocou para utilizar o grupo de oposición para apoiar a súa xestión ante o COVID. Creo que estuvemos á altura. Vostedes, co que fixeron, entregándonos un documento para estudiar un sábado e un domingo, estuveron á altura do que pretenden demostrar cos seus actos, que non é o que predican. Mala fe. Nestos momentos en que se vai aprobar un orzamento de 164 millóns de euros, e vou intentar falar sin referencias aos papéis, estamos ante un orzamento que medra 6 millóns de euros. Non se equivoquen. 3 millóns e medio de euros pola suba de ingresos no estado de ingresos. Pero 3 millóns de euros que van a poder dispoñer deles pola amortización da débeda que se fixo e que se vai a facer. Desos 6 millóns de euros é o que votamos en falla nas nosas enmendas. Máis recursos para os concellos, máis recursos para loitar contra o COVID, máis recursos para que os alcaldes e as alcaldesas, indistintamente da súa cor política e as súas corporacións, poidan enfrentarse aos novos retos na provincia de Pontevedra. Unha vez máis, con estas prisas coas que elaboraron o orzamento que vostedes acaban de recoñecer agora mesmo nos seus discursos, volven a traer un orzamento que non conta cos concellos, que non conta cos sectores económicos, que non conta cos colectivos, que non conta, e este ano máis, con empresa, pymes, autónomos e hostalería, e que non conta case nin co respaldo, unha vez máis, dos sindicatos, os representantes dos traballadores desta casa. Algúns deles que están hoxe manifestándose pola morte da carreira profesional nesta casa. Vostedes aumentan un ano máis a eliminación de cargos técnicos por cargos directivos. Vostedes van a amortizar prazas de xefaturas de servicio que provoca e permite a carreira profesional de funcionarios desta casa con criterios técnicos, con perfis técnicos, por políticos. É dicir, para o control político dos departamentos e dos servizos desta casa. Vamos a aprobar a creación de directivos que non van a ter que ser nin funcionarios. Pero é que alguén se imaginaría que un subdirector da Xunta de Galicia non fose funcionarios. Pero hacia onde camiña esta administración? Hacia o control absoluto e o que se mova da silla fora. Eso é hacia onde van. E é algo que está nas actas das mesas de negociación reclamado por todos os sindicatos. Señores do Goberno, o orzamento é o documento máis importante que presenta unha administración cada ano. Vostedes presentan, con estas prisas que recoñecen, insisto, un documento que é tratado como se fora unha modificación de crédito sen importancia alguna que cada ano por estas datas hai que traer a pleno. Eso é o trato co que vostedes fixeron e nos dan orzamento. Eu creo que non se reflite en ningún dos piares fundamentais para a provincia nada do que vostedes dixeron. Está no orzamento, non o digo eu. Redúcese o gasto social en 550.000 euros. Seguen abusando do gasto corrente indicado polo propio interventor no seu informe. 1,5 millóns de euros reservados para publicidade e propaganda do Departamento de Presidencia. Polo tanto, eu creo que hai moitos sitios onde vostedes poden sacar partidas para, polo menos, escoitar as peticións que fan os alcaldes. Os alcaldes, que representan os municipios, que representan a existencia das diputacións en Galicia e en España, que son os concellos de menos capacidade económica para cumprir os seus objetivos. Saben por que siguen existindo as diputacións? Porque entre os seus objetivos e finalidades teñen a de facer cumplir a totalidade das prestacións e competencias de ámbito municipal que os concellos con menor carga económica non poden chegar a elas. Eso é a diputación de Pontevedra que debería de facer. Vostedes, que deberían de facer uns orzamentos salindo da diputación, indo a coñecer os problemas dos veciños de parroquias como Liripio, como Salto, como Couto, como Quireza, como Cedeira ou como Torneiros, están aquí nada máis que para facer un orzamento en 4 días, meténdolle esa presión aos propios funcionarios da casa para que elaboren un orzamento que o propio día en que se aproba inicialmente se corrixe, como dixen ao principio, por unha comisión convocada gracias á enmenda a totalidade a estes orzamentos polo Partido Popular. Un orzamento con partidas xenéricas,
non hai ninguna aplicación ideolóxica, non digo xa nin socialista, nin liberal, nin reformista, non hai ningún tipo de aplicación ideolóxica nestos orzamentos. Son uns orzamentos con partidas que suman un total de cartos. Non hai ninguna especificación no capítulo 6 de investimentos a ninguna obra concreta. Uns orzamentos sin concreción. Eu creo que nestos momentos o único que podemos facer como partido e como grupo popular é que reflexionen, que recapaciten, que fagan ben as cousas, que non nos chamen mentirosos. Eu creo que hai que saber o que son as bases de execución dun orzamento, non ir a buscar informes, hai que revisar ben os documentos e plantearlle ben aos técnicos. Dentro das propostas que o Grupo Provincial do Partido Popular formula para a defensa da provincia, para a defensa dunha provincia máis xusta e para a defensa do municipalismo e dos problemas cos que nos enfrentamos ante a pandemia do COVID, é contar cos alcaldes, que é da man de quen vimos hoxe coas enmendas que presentamos e que en ningún caso tiveron a boa vontade de sentarse a falalas. Miren, saben que fixen no meu concello o exercicio pasado? Convocar xuntas de voceiros e comisións extraordinarias informativas de contas para negociar o orzamento coa oposición. Aquí está o representante do PSOE e do Bloque. O resultado. Cerdedo Cotobade aprueba sus presupuestos con la abstención del BNG y el rechazo del PSOE. Evidentemente, non había ninguna capacidade para chegar a un acordo con eles. Pero conseguimos integrar propostas do Bloque e que se abstivesen. Poden yo preguntar, ao mellor, fixeron mal, pero eu creo que como goberno nos fixemos ben. Miren, eu, a verdade que dentro do respeto que lles teño e que presumo que nos teñen a nós, está na súa man ter a capacidade de sentarse coa oposición para dar explicacións, para dar informacións e para chegar a acordos, como chegamos varias veces neste ano. Se vostedes queren tratar o orzamento como un documento político de victoria aplicando a aritmética numérica que teñen no seu goberno, bueno, pois nós tamén aplicaremos a aritmética numérica como oposición. Está na súa man tender pontes co oposición. Nós seguimos aquí e seguiremos para defender a provincia, para que se aumente en 7 millóns de euros a cantidad do Plan Concellos, para que se aumente en 3 millóns de euros as partidas para reforzar os servicios sociais comunitarios, para apoiar os autónomos desta provincia que cada mañán levantan a persiana desta provincia, con 10 millóns de euros. Plan de melloras para estradas provinciais e aumento das subvencións aos clubs deportivos que compiten en ámbito europeo. Moitas gracias. Respeto al señor Cubela absolutamente todo, pero lo que ocurre es que ya he visto lo que le cuesta a usted invertir 10 minutos en contestar a estos presupuestos. Mire, un texto alternativo lo es desde el principio hasta el final. Lo que ustedes han presentado no es un texto alternativo porque ya le dije, sin querer dar lecciones, que hay que cuadrar ingresos con gastos. Plazo, han tenido el plazo suficiente, además con una particularidad. El que tiene muy claro cuál es su proyecto de provincia necesita pocos días, inclusive menos de los legalmente establecidos. Y claro, de verdad, cuando se habla de los sectores y cuando se habla de apoyo a los sectores, es que ya veo que no han leído el presupuesto. Mire, señor Cubela, hay una desproporción tan tremenda. Vienen ustedes a pedir sobre un presupuesto de 164 millones de euros que se active una ayuda de 10 millones. Y en la Xunta de Galicia, que tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros, consienten y no lo enmiendan que solo se destinen 16 millones de euros. Ustedes son los responsables de pedirle aquí más esfuerzo al mundo local que al mundo autonómico, que al Gobierno gallego, que es literalmente el que tiene las competencias. Concellos. Pero, señor Cubela, ¿pero cómo puede discutir la gran aportación que esto significa a los concellos? ¿Pero usted no recuerda que en el último presupuesto de cuando ustedes gobernaban aquí solo se destinaban 22 millones de euros a los concellos? Hoy se destinan, en mi opinión, 61 porque es lo que literalmente va de forma directa, pero como bien decía el vicepresidente, en una cuenta razonable 75 millones de euros. Por lo tanto, son los concellos los protagonistas de este presupuesto. Son los concellos los que van a decidir en todas las líneas, con la flexibilidad del Plan Concellos, para invertir, para destinar a donde consideran.
Y bueno, la verdad es que cuando me habla de política de personal y cuando me habla de cuestiones que van en este presupuesto, pues ciertamente me sorprende. Mire, todo lo creado aquí es desde la legalidad. Todo está con procesos absolutamente transparente. Lo que no es nada transparente, señor Cubela, es nombrar un comisario político sin ningún conocimiento para la presidencia del puerto de Vigo. Eso sí que se lo tendrían que explicar ustedes a los ciudadanos. Sí, señor Cubela, efectivamente. Y claro, luego, como le cuesta muchísimo desarrollar la intervención, me habla de gasto social. Pero si es que no se han leído los presupuestos, si es que nosotros en el año 2020 en el que estamos se ha creado una línea extraordinaria específica por cuestión del COVID. Si nosotros cumplimos el decreto 99/2012 en materia de financiación de servicios sociales, y ya el colmo, que usted hable de servicios sociales cuando proponen que se destine a servicios sociales una cantidad menor de la que nosotros hemos consignado, en concreto un 21% menos. Ustedes proponen que se destinen 2,3 millones y ya estaban en presupuesto 2,8 millones de euros. Y claro, cuando me habla del ejemplo de Cerdedo Cotobade, pues el ejemplo de Cerdedo Cotobade, señor Cubela, dígame usted cuántas ayudas directas ha creado para los sectores de los que tanto habla aquí. Porque no nos puede dar lecciones a nadie, pero ni usted, ni en la LIN, ni en la Diputación de Ourense. Por lo tanto, aplíquense lo que tratan de proponerle a los demás. En el tema de propaganda, porque además es un tema absolutamente recurrente, ya le contestaba el vicepresidente anteriormente, si no hay ningún incremento, si no hay ningún incremento, si es la misma cantidad, y la pregunta literalmente que se les hace es: ¿qué están ustedes en contra? ¿De que se hagan campañas informativas por el juguete inclusivo en lucha contra la violencia machista? ¿Están ustedes en contra de que se hagan ese tipo de campañas? Parece ciertamente incomprensible. Me reafirmo en que esto no es una enmienda alternativa, que es un batiburrillo, que es un refrito y que, desde luego, el que haya leído este presupuesto, la única conclusión que puede sacar es que hay un proyecto de provincia, que con este presupuesto se defienda la provincia, que los protagonistas son los concellos y que usted, como alcalde, debería de ser el más consciente de lo que significa este presupuesto. Por lo tanto, un gran presupuesto dentro de la legalidad y que significa un proyecto de provincia que ustedes no tienen. Gracias, señora presidenta. A ver, esta dialéctica de ir por las formas e ir por el personal, asegúrolle que no da ningún buen resultado. Ustedes aquí tuvieron un caballo de batalla que era a erradicación de los privilegios del parque de maquinaria, montaron un bofollón y al final salieron trasquilados. No se metan ahí, no se metan ahí, que a primera elección da, creo yo, que aprendí la oposición, que estuvo muchos años. No se metan ahí, que van a salir trasquilados. Siempre, casi siempre, el gobierno sabe mucho más de lo que está a pasar. Ya tienen bastante congestionado, o mejor que pueda, como para meterse. Evidentemente, daría para 4 plenos monográficos y seguramente habría que botar más a cabeza unas cuantas veces. Sobre algunos asuntos de ese tipo. Bien, los tiempos, creo que los tiempos se dieron legalmente, ¿no? Pero es que no sé si me expliqué bien, seguramente no, aparte de que hoy se escoite mejor. Nos empezamos con orzamento en septiembre, pero las indeterminaciones que hubo sobre cuál iban a ser los ingresos, porque esta casa vive fundamentalmente las transferencias del Estado. Además, si iba a haber subo o no dos funcionarios, ya me fijo que hubiera que hacer variación, se ajustalo a última hora. ¿Cuándo se supo que había subido 0,9%? Unos días antes de hacer el orzamento. Unos días antes. ¿Pero por qué tenemos tanta presa? A única razón es que un de xaneiro os concellos puedan tener o plan concellos, puedan saber o que van a levar, etc. Es única. Si lo dicen antes, pues no sería más cómodo deixalo.
É cardado que se despexar ainda máis o panorama, a ver se aproban os orzamentos xeral do Estado, se é vigor ou non está, ou se avanzan ou non avanzan. Sería moitísimo máis cómodo. Se fixemos foi por eso. E o que xa non entendo nada, o señor Cubela, o que non entendo nada, é como se pode dicir, son continuistas, non modifican nada. Vale, pois son continuistas, que problema teñen, xa os conocen. Xa saben o que hai. Saben que se ajustaron as partidas, que se mantiveron, que se aumentou sobre todo cara aos concellos e demais. Iso é o que... Ora, non citou nada do que dixo na prensa, non citou nada. Se dá unha roda de prensa facendo un espolio, verdad, moi feo, e sin ninguna razón, e na súa exposición non citou nada. Agradezo, pero igual era mellor dicir, mira, equivocámonos e vímolo co ollo cheo de sangue cando non había nada, o sea, non había absolutamente nada como non hai. E axitaron a Vispeiro, por exemplo, que leva a que poida incluso aí publicado, que eu tiña exclusiva aquí, non tuve nunca, pero poden telo, é moita honra, que non tiño ningún problema, non é iso. Entón, a dialéctica é atendan os teos sectores productivos. A ver, en que quedamos? Quitamos os concellos, damos os sectores productivos? Porque de algún lado hai que salir. De algún lado, usted está nunha familia e di gasto no coche ou gasto en arreglar a casa. No. Gaste nunha cousa, mas gaste no... Non dá para todo. Non dá, están aí as contas claras, transparentes, diáfanas, sabes o que hai, os ingresos previstos e como se distribuyen. Como se distribuyen? Eu antes dixen o de megafonía precisamente como un exemplo, aparte do que significa. É que resulta que o que temos peor é o sitio onde o órgano supremo desta casa, porque gastamos en darlle aos concellos, en darlle as asociacións, en darlle todo o que temos, e máis non podemos, porque senón tamén gastaríamos máis. Que, repito, na segunda fase da técnica orzamentaria para o ano 2021, sí que habrá novedades, pero que agora, sabe usted, non podemos. Agora hai o que hai e temos que facer o orzamento co que hai. E fixemos un esforzo ímprobo, que se quere dicir a miña opinión e a miña sensación é de intervención desta casa e os de outras casas, ninguén agardaba que lográramos sacar un orzamento como este adiante. Ninguén. Hai 2 meses, nin hai 3, nin hai 4. Estábamos falando seguramente de que había que meter, non había que recortar porque non había. Logramos orzamentos que ni nos mellores soños. E ainda por riba, cangádega que van ter o ano que ven, non, o primeiro trimestre do ano que ven, que vai ser histórica, senón verémolo. Repito. Gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, ten a palabra. Gracias, presidenta. Bueno, en fin, eu creo que podríamos falar de moitas cousas, pero a función que ten que facer un goberno cando ven a explicar un orzamento é defender o seu orzamento, non é facerlle a réplica á oposición. O orzamento fixérono vostedes. Vostedes son os responsables das contas e dos contos que presentan hoxe aquí. E nós de manter a nosa posición como grupo. Reuníronse con algún alcalde para preguntarlle cales son as necesidades dos concellos? Ou é que vostedes son adiviños e como pertencen a concellos tan grandes os coñecen? Vostedes saben que moitos veciños no rural teñen que ir ao monte a limpiar as traídas de aguas, as catacións por onde discurren sin ningún tipo de apoio desta casa? Vostedes saben que esta casa antes tiña un plan de acción comunitaria que estaba destinado ás asociacións e aos colectivos e agora, se non son os concellos, non se lles pode axudar. Vostedes saben que a Xunta de Galicia ten un plan de subvencións para axudar a colectivos, asociacións de veciños e comunidades de usuarios de augas. Sábeo, sabe que Augas de Galicia ten un plan para axudar as comunidades de augas das parroquias do noso rural. Que teñen vostedes para axudar esos colectivos? No, alcalde, que usted tiene el plan Concellos. No, eso son entidades privadas. O plan Concellos aplica a ámbito competencial da súa titularidade esos recursos. Esas non son entidades que poidan dispoñer dos fondos do plan Concellos. Teñen que ter líneas alternativas, como as que tiña a Diputación do Partido Popular e ten a Xunta de Galicia. Señor Mosquera, vostede sabe que hai locais sociais que non son dos concellos, que son de asociacións veciñais.
Os concellos e os alcaldes non poden destinar o plan concellos a rehabilitar nin a axudar asociacións de veciños cuya titularidade dese local é propia. Sabe tamén vostede que hai concellos desta provincia onde hai lugares de poboación que non teñen accesos ás ambulancias? Teñen vostedes algún plan como o plan marco alternativo ao plan concellos para axudar a esos lugares, a esos veciños e a esos concellos? Non. Vostedes hoxe veñen aquí cunha crítica metida polo medio contra o nombramento do presidente do Porto de Vigo. Non sei que foi o señor Abel Caballero cando foi presidente do Porto de Vigo. Non sei que o señor Regades, que ten todo o meu respeto e co que manteño unha relación persoal cordial, na Zona Franca, que é o secretario xeral dos socialistas na provincia de Pontevedra. Esos non son comisarios políticos, son persoas coa cualificación técnica para estar nesos postos. Non, son perfis políticos que se nombran. E máis teño que dicirlle que o actual nombrado presidente do Porto de Vigo ten unha carreira pública intachable. Concelleiro, alcalde, diputado provincial, conselleiro, diputado autonómico e chega cunha experiencia moito maior da que chegaron outros a outros postos no seu partido. De verdade, señor Mosquera, vostede pode dicir que tuvemos o tempo suficiente e xustificalo nunha mera causa de legalidade? Cumpriron a legalidade, pero que eu creo que un orzamento hai que entregarlle a oposición con moito máis tempo. Ese é o talante que demostran. Non se escuden noutras cousas. Déronos 3 días para estudiar un orzamento de 165 millóns de euros. Cada un fala según lle vai na burra, dicía outro, non? Pero eu creo que a vostedes hoxe presentaron un dilema moi grande, un dilema político, e un dilema nun político é algo que trata de facer da seguinte forma: tratar de salvar as dúas caras ao mesmo tempo. Eu creo que hoxe non salvaron ningunha, ni ante os alcaldes dos seus partidos, ni ante os veciños da provincia de Pontevedra, nin ante os concellos. Non foron capaces de traer un orzamento equilibrado para emprender os retos nos que se nos atopamos nestos momentos. Vostedes solo foron capaces de establecer no ano 2020 medidas contra o COVID antes de xuño, pactadas con este grupo. A partir de aí, a súa desaparición foi total. Menos mal que vostedes mesmos se enmendan, señores do Goberno. Din que teñen que felicitar os funcionarios polas prisas con que fixeron o orzamento, pero despois rectifican e din que empezaron en setembro a traballar nel. Chámanos mentirosos. Miren, sabe que o que pasa? Que non saben que o que votan e aproban en pleno. Nas bases de execución do orzamento 2020 aparecen na regla 52 uns datos que son os seguintes. Se suman as dedicacións, saen 14, contabilizado en 614.000 euros. Nas bases de execución do orzamento 2021, a mesma regla, a 52, salen 16. Se suman as dedicacións, poñen 681.000 euros. O vinculante nos orzamentos son as bases de execución. Eu me alegro que rectificaran esta semana, pero tamén me alegro que puedan recoñecer que fixeron o orzamento do 2020 mal e que se escenifica co estudio que pudemos facer ese domingo, o propio domingo. Regla 52 do orzamento de bases de ambos anos. Nada máis. Señor Fon, para pechar o debate, ten vostede 3 minutos. Gracias. Mire, señor Cubela, después de la que ustedes montaron con el tema de los salarios, con el tema de las dedicaciones y demás, en comisión informativa han tenido que reconocer que mintieron. Y han tenido que reconocer que mintieron, y lo más preocupante es que no se leyeron el presupuesto. Y hablando de plazos, yo también he leído que en el Ayuntamiento de Madrid se dan 3 días a la oposición para analizar 5.000 páginas. Debe de ser el ejemplo que a usted le parece significativo. Mire, nunca pensé que llegase usted a hablar en este pleno del Plan de Acción Comunitaria. El Plan de Acción Comunitaria, señor Cubela, lo debería de saber bien, era el instrumento del señor Louzán para dar dinero a los amigos. ¿Y sabe dónde le ha llevado el Plan de Acción Comunitaria y otras actuaciones? Hoy a juicio. Por lo tanto, pensé que nunca llegaría a decir esta cuestión. Mire, todo está en el plan concellos. Los concellos tienen toda la posibilidad en el plan concellos, pero sea valiente usted, como alcalde y como portavoz, pida retirar el plan concellos, pida retirar todas las actuaciones que realizamos con relación a los concellos. Si tan mal están, si no son respuesta para los concellos, plantéelo usted. Mire, somos el ejemplo de gastos en órganos de gobierno con el 1,64%.
La Diputación de Ourense está en el 5,3%. Por lo tanto, aquí somos un claro ejemplo. Pero también somos otro ejemplo. Otro ejemplo de evolución desde el año 2018, que hemos crecido en un 5,34% en nuestro presupuesto. Y la Diputación de Ourense ha bajado en el 0,3%. Por lo tanto, tuvieron que admitir esa mentira sobre los salarios. Y también le digo, trasládele al señor Rueda que el día que quiera hablamos de salarios, hablamos de sobres, hablamos de corrupción y hablamos de lo que quiera. Dígaselo al señor Rueda, que estamos dispuestos a hablar. Y también le diré, señor Cubela, que si tanto interés tienen ustedes en recortar el gasto corriente, lo tienen muy fácil. En este pleno pueden renunciar a dos dedicaciones de las que tienen, que supone una reducción del gasto corriente. Mire, ustedes están en las falsedades y en las mentiras. Nosotros estamos en el rigor. Ustedes están sin proyecto para esta provincia. Nosotros traemos, junto al 16, 17, 18 y 19, el mejor presupuesto para esta provincia, que significa futuro, que significa dar respuesta, porque ustedes han sido siempre la involución. Lo siguen siendo y lo están demostrando permanentemente. Gracias. Gracias, señor Font. Finalizado el debate. No voy a dar ninguna palabra. Señor Cubela, espero que usted no venga a hacer aquí lo mismo que hizo un diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía. Lo espero. Por lo tanto, señor Cubela, le llamo al orden. Señor Cubela, por segunda vez, os chamo a orden. Ven, porque ustedes, yo creo que no es igual que aquel diputado de Andalucía. A esto os dirijo yo. Por cierto, yo también le pido, señor Cubela y señores del Partido Popular, este pleno os dirijo yo. Muy bien, pues. Ala, o numerito, veña. Si atemos numerito, veña. Está no seu dereito. Está claro. Igualiños que o deputado de Vox no Parlamento Andaluz. O mesmo numerito. Encantada. Ben, sometemos a votación o orzamento, a aprobación inicial de Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 21. Votos a favor. Queda aprobado por 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Se levanta sesión.